Pues le damos al Valle del Cauca un balance muy positivo en términos de buen uso del tiempo libre, de actividad física, de combatir el sedentarismo, pero además de generar un espacio de integración para las familias, para que los grupos de amigos pasaran, tuvieran un lugar seguro en el cual realizar sus recorridos en bicicleta, en patines, también caminando, pero además de generar estaciones que permitieran tener, por lo menos aquí en el punto de Llano Grande, la integración con mini fútbol, mini voleibol, que permite también tener un espacio de integración y garantizarles a ellos espacios seguros. Trabajamos de manera intersectorial con la Secretaría de Convivencia, teniendo nosotros nuestros gestores de convivencia en el recorrido de la ciclovía y pues beneficiando cada jornada entre 5.500 y 6.000 personas. Bueno, me ha parecido bueno. Yo creo que estos espacios para que los jóvenes, las personas ya mayores y todos puedan hacer deporte, un medio de diversión sana y todo, me parece excelente lo que han hecho. Y debemos impulsar para que se aumenten estos espacios para que la gente tenga donde irse a divertirse.